Muy buenas, gente, aquí estamos otro día más en mi canal con un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo speed art. Por fin, ya era hora, después de un mes sin poder subir vídeo. Como ya os comenté por Twitter, para los que me sigáis pues ya lo sabréis, y los que no pues os informo por aquí, que tenéis mi Twitter en la descripción, que pongo prácticamente todos los días pues lo que voy haciendo y lo que voy sacando. Bueno, como os estaba comentando, estoy de mudanza, ¿vale? Esta no va a ser mi nueva casa, de hecho ya la veréis en próximos vídeos, en próximos directos y todo eso. Y bueno, pues por fin era eso, que ya estoy de vuelta, ya he dejado, aparte de ese speed art, he dejado otro speed art ya preparado para esta próxima semana, que lo vais a tener. Seguramente, depende cómo vaya aumentando el contenido, vais a tener, en lugar de un speed art semanal, que es lo que quiero como mínimo tener, voy a intentar que la mayor parte de las semanas tengáis dos speed arts semanales. Vamos, no sé todavía qué días, si me podéis dejar por aquí por los comentarios pues qué días de la semana os gustaría que subiese vídeo, para tenerlo yo también en cuenta, para sobre todo la gente que veis mis vídeos, pues para ir creándoos un pequeño ritmo, que sepáis cuándo va a haber vídeo, cuándo no y todo eso. Luego, sobre todo, más cosas. Me habéis pedido mucho el tutorial de los print files, ya lo estoy preparando, ¿vale? Lo estoy haciendo, como ya os he comentado antes, pues entre la mudanza y unos problemas que he tenido, que los que me sigáis por Twitter, repito, ya lo sabréis, pues no me he dado tiempo a prepararlo, no quería sacar algo rápido, mal hecho, una chapuza, vamos, no quería sacarlo así. Entonces pues lo que he decidido hacer, aunque me lo estáis pidiendo muchos, ha sido esperarme un poco, sacar, o sea, preparar las cosas despacio, y espero sacarlo dentro de no mucho, pero bien explicado, en cuanto tenga, vuelva a tener otra vez la wifi de nuevo en el piso nuevo y todo eso, pues volver tanto con los directos, traeros los vídeos y traeros todo bien explicado, ya os digo, y poco a poco, ya que no quería traer, ya os digo, algo rápido y mal explicado. Prefiero esperar un poco más, prepararos bien todos los archivos y prepararos bien todo, y que lo tengáis pues lo mejor posible y lo antes posible, ¿vale? Otra cosa que quería comentar es lo de los directos. ¿Voy a volver a hacer directos? Sí, voy a volver a hacer directos, he preparado cosas para los directos, pero ya os digo, aún no me han cambiado el wifi, la fibra, entonces no tengo todavía internet suficiente para poder ponerme a hacer directos. Vais a volver a tener más cotlogos en directo, vais a volver a tener diseños de camisetas, vais a volver a tener cosas de merchan, vais a volver a tener un montón de directos, con un montón de sorteos, con un montón de contenido, bueno, y con lo típico que he ido yo haciendo en los directos pues prácticamente desde que empecé. De hecho, este logo de Red Vipers que estáis viendo ahora mismo en pantalla es un logotipo que hice en directo, pero aún así me gusta pues recopilar un poco lo que son los speed arts y subirlos, no todos, pero hay bastantes que sí que lo hago, y en este caso pues quería hacerlo, ya que aunque no sea el speed art entero, hay una cosa que se ve en la pantalla durante la mayor parte del vídeo, que es la tabla de color, que es la parte, si no me equivoco, izquierda de vuestras pantallas, ¿vale? Eso que hay ahí, muchos me preguntáis lo que es, muchos me preguntáis cómo saco los colores, y eso se llama libros de color, el cual pues voy a explicarlo también en próximos vídeos que voy a subir, en próximos contenidos, y durante los directos que estoy pues me podéis preguntar también cómo lo saco, cómo lo hago, cómo lo utilizo, para que os lo pueda explicar cómo se saca y cómo se hace y todo eso. Y bueno, ahora sí, poquito más, que volvemos, que vais a volver a tener contenido y disfrutar del speed art, así que venga, hasta luego.